Hola, hola, muy buenos días. Un saludo gigante para todos aquellos que nos sintonizan esta mañana de viernes. ¿Está desayunando aún? ¿Se alista para ir al trabajo? ¿O en el mejor de los casos no tiene que ir al trabajo hoy? Pues quédese ahí, no se mueva. Nuestro programa hoy le trae un poquito de todo. Y no olvide que pues siempre que se trate de agenda de entretenimiento, nosotros haremos lo mejor para ayudarle. Muchos eventos cerca del área y muchos sitios por visitar acá en Miami. ¿A que sí? Señores, Miami, salga, visite, propóngase conocer algo nuevo este fin de semana. Y si es el caso que nos ves por primera vez, te cuento que todo en este programa, todo, el set, la producción, las cámaras, todo se hace posible gracias a Miami Media School, la escuela que le pudiera permitir a usted también cumplir sus sueños. Si es que en algún momento quiso insertarse en los medios de comunicación, y digo a usted también porque ya mis sueños se están cumpliendo aquí, en esta silla. Visítenos y pregúntenos, 901 South Miami Avenue. Pero que no se diga más, cordialmente, queda bienvenido a Tírate, Quedas Bien. Este segmento es traído a ustedes por Miami New Times. Las mujeres siempre nos quejamos el fin de semana que no queremos cocinar. Y bueno, dice mi camarógrafo que no, que el fin de semana no, que todos los días. Tampoco así. Pero bueno, si fuera el caso que este sábado o domingo pensara salir a probar algo diferente, le invito a visitar un sitio que para excelencia tiene un montón que ofrecer. Un entorno súper agradable, una atención de primera y la comida pues deliciosa. Tiene que usted probar ese menú por sí mismo. Nadia Rowinski nos trae en esta ocasión costillas de puerco por el increíble arte del chef de Toscana Divino. Toscana Divina es un lugar obligatorio porque hay para bailar, hay buena comida, hay buenos drinks. Yo no formo parte de esta familia, Mauro. Sí, ya está parte ya, de la familia. Tengo que hacer claro algo, que sí. Sobre todo hoy que me quiero quedar a comer, quiero hacer algo, quiero contribuir con algo. De repente, en el rincón con el DJ bailando. Con Corrado. Sí, con Corrado bailando, ¿te parece que puede funcionar? Bailando, sí, o sea, vaya. Sí, sí, latino, ¿no? Sí, claro, sí, sí, no, bailar. Sí, sí. Pero no hay ¿qué otro puede hacer? Puede trabajar a la barra. ¿Tú sabes cara de borracha? No, pero de borracha no, pero puede ser una bartender muy eficiente. Sí, eficiente. Sí. Mauro, ya está. Vamos ya a empezar a practicar. ¿Tú sabes hacerlo? Mauro, ¿qué no sé hacer yo? O sea, he hecho de todo en esta vida. Muy perfecto. Bien. Tengo trabajo ya. Aspeta, aspeta, venga. Yo soy aquí. Judith, vamos a preparar un trago con sandía, watermelon. Se llama Coco. Cocomero. Sí. Obviamente yo le voy a dar mi estilo para que aquí el guapísimo Mauro disfrute de este drink único. Empezamos. Por suerte de watermelon porque se llama... Ok, yo le voy a poner un poquito menos. A mí siempre en las bebidas, Mauro, lo dulce hay que tener cuidado. Una hoja de basil. ¿Ves? Como una pizza. ¿Este para ti? Y ahora lo vamos a triturar. Vamos a probar a triturar. Ahí, en este momento, usted se tiene que acordar de alguien que detesta. Eso, eco. ¡Teléfono! ¿Qué le vas a poner? Ponerle 2 onzas de gin. 2 onzas de gin para aquellos flojitos para el alcohol. Pero yo sé que Mauro es un macho italiano. Machote. Y con... ahí le vamos a poner... Vamos a ponerle... Vamos a poner un poquito más. Aguanta, Mauro, ¿no? Ahora le ponemos jugo de limón. Jugo de limón. Con lima verde. Como un limonchelo watermelon. ¿Te gusta el limón, Mauro? Ay, me encanta. Entonces no le ponemos. Ahora simple syrup. Sirope de azúcar. Dulzón. Yo no le voy a poner. No le voy a poner. Acá tenemos la sandía y aquí tenemos sandía, albahaca, sirope y ¿qué más? Y jugo de limón. Y jugo de limón. ¿Y la bebida que le pusimos? Gin. Yo le puse bastante gin. ¿Huele? Oh my God. Exquisito. Buenísimo. Oye, bastante hielo para hacer el sacudido de la bebida. Esto es para Mauro. Cheque, cheque, cheque. Ahí. Y ahora la diferencia. El trago de Judith y el mío, que es realmente pensado en usted. Que se le hace agua a la boca cuando ve el alcohol. Usted, amigo borrachín que nos está viendo, no maneje nunca más si toma esto.
¡Oh, qué diferencia! Mira, esto me sale. Aquí le pongo, espera. Te voy a robar la albahaca para decoración. Perfecto, perfecto. Mauro. Ay, qué bueno. ¿Esto lo hiciste tú? Sí, este lo hice yo, bueno. Y este es el de Judith, que como soy una persona buena onda, me lo voy a probar. Ah, vamos, okay, a brindar por Toscana Divino. Para Toscana cántame Divino. Algo, cántame algo. Un sol es mío. Horrible. ¿Y como bartender? Oigan, qué rico, ¿eh? Un desastre. Vamos a cantar otra italiana. Qué bueno esto traguito. La, 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 la. Pero no te voy a contratar. A contratar. Aquí en Toscana Divino, donde usted va a ser feliz, va a compartir momentos agradables con Mauro, con el chef Andrea y con muchos italianos más que vienen a este lugar céntrico en Brickell. Una cita más con nuestro chef Andrea. Buenos días, ¿cómo estás? Buongiorno. Yo buongiorno. Le pedí tanto que hiciera puerco para nuestros queridos cubanos que nos están viendo, que mira con lo que te apareciste. Sí, costilla de puerco. Costilla de puerco, sí. El puerco que utilizamos hoy es un Berkshire, es un puerco inglés. Es un puerco que tiene mucha grasa. Vamos a hacerlo muy simple en el grilla con una papa rosta. Vamos a platearlo con un poco de chimichurri toscano. Un poco chimichurri diferente. Toscano, mucha grasa, mucho sabor. Señora, señor, un puerco sofisticado aquí en la Toscana Divino con nuestro chef, manos a la obra. Vamos a cortar en el medio de los huesos. Ajá. Necesitamos hacer un poco de atención porque aquí tiene un otro. Ajá. Entonces, a la izquierda de eso, lo cierra bien y vamos a cortarla. Parece que no, pero hace la diferencia la manera de cortar la carne, ¿verdad? Esto es un arte también. Sí, necesitas saber dónde están todos los huesos, porque si se rompe, va a estar en la comida. Es muy importante, muy simple. Vamos a meter un poquito de sal, un poquito de pimienta y va a estar listo. Sal gruesa, grill. ¿No? Sal grueso, sí. Nosotros utilizamos un sal marino, es un flake. Es muy, muy fino, más crocante. Claro. Como siempre decimos, todos los ingredientes que no los tengan, los pueden, ¿no? Pueden usar lo que tengan, no necesitan exactamente. Sí, no. Pueden utilizar un sal. Un sal común. Común, sí. Ay, un poquito de aceite. Aceite de oliva. Aunque si la carne está muy grasa, y lo vamos a hacer un pequeño masaje. ¿Con qué? A la carne. ¿Masaje? Sí, un masaje por la carne. Así va a ser. Se relaja. No, se cocina mejor, tiene una caramelización de la carne, es por eso. Un truquito aquí de nuestro chef Andrea para cuando hace el barbecue, ¿no? Sí, para mirar si el grill está listo, vamos a meter un poco de aceite. Cuando el aceite va a hervir así, cuando sale el vapor, está bien caliente. Está listo. Ahora está listo. Ahora. Ahora pronto. Pronto. Vamos a ver la nuestra carne. No necesita mucha tensión, necesitamos bien cocinarla un dos veces. Ok, ahora vamos a hacer las papas. Un piccolo secreto. Sí, un piccolo secreto, porque la gente dice no hay nada más fácil que hacer una papa. No, la papa necesitamos utilizar un agua fría. Se comienza en agua fría. Entonces, o sea, no hay que esperar que hierva, no, cuando bolle. Ajá, cuando hierve. 2 minutos, 3 minutos. Okay. Y va a sacar del fuego el pot. Ah, ok. Entonces, aroma en el agua, así la papa allá en el agua va a prender un poco de aroma. Qué rico. Un poquito de sal. Normalmente no utiliza sal. Okay. Pero metemos un poco, así no necesita meter sal crudo cuando lo cocina. Para que te agarre su sabor. Sí. Un poco de pimienta en grano, así. Las papas. Y el huitón on the fire. Atendemos, en 10 minutos va a estar lista. Está lista la cosa. Sí. Ok, ya tenemos la carne en la brasa, tenemos la papa en el agua hirviendo y a las papas no les hiciste masaje. Dámelo a mí entonces. Aquí está nuestro puerco. Lo hacemos reposar. Ya estamos. Vamos a cubrirlo con un poco de hierba. Ajá. Así va a prender un poco de sabor. Sí, señor. Así, un poco de aceite que va a transmitir el sabor del romero. Ahora sacamos la papa, que está lista. Rico. Así.
Y uno piensa, estas papas son solo decoración. No, estas papas son súper sabrosas. Sí, porque cocinada con aroma, un poquito de sal, es una papa completamente diferente. ¿Qué vamos a hacer con la papa? La cortamos a la mitad. Así. Con la piel, porque una papa pequeña está buena con la piel. Se calienta muy rápido, una cada una. Vamos a meter la parte interna en la padella. Ahora ajo. Ahora ajo, lo rompe. ¿Sabes que tiene el olor? Se lo mete. Eso es lo que voy a comer. Así, un otro. ¿Y lo pones con la cascarita? ¿Cómo? ¿Lo pones con la cascarita? Sí, porque vamos a sacarlo, es solamente el profumo. Para el olor. Así, un otro piezo de rosmero. Vamos a picarlo, así. Y vamos a chequearla una cada una. Tira a tener un color muy dorado. Marroncito. Marroncito. Y ahora que la estamos cocinando en el lato de la piel, vamos a meter una temperatura más baja. Más baja. Okay. Vamos a meter un poco de hinojo. Hinojo. Un poco de semi de finocchio. Va a donar un sabor. Es una spice que se utiliza mucho en la cocina toscana de la Italia. Una cocina rústica, un sabor muy fuerte. Vamos a sacar las papas. Así. Y en la misma padella vamos a poner la carne. Vamos solamente en la padella caliente a donar un poco de sabor a la carne. Así prende un poco de temperatura. Así prende todo el sabor. Agarra todo el sabor. Sí, que va a estar espectacular. Vamos a meter la papita en el plato, así. Si te gusta meter el ajo o puedes sacarlo como quieres. Depende de la situación. Sí, ¿no? Depende si uno tiene. Tiene que hablar o tiene que dar algún besito. Hablar con la esposa o no. Uno sabe cuándo debe comer ajo y cuándo no debe comer ajo, ¿no? Igual. ¿Cómo está? Mamma mia! Ma sabe cucinare la carne l'italiano? Ti amo! Grazie, Nadia! Il vino! Una delizia! Tienes talento para radio o televisión? Demuéstralo! Sube tu video de 30 a 60 segundos y comparte con tus amigos utilizando hashtag IWillBeOnAir. Al hacerlo, estarás participando por la oportunidad de ganar Media Pack, Flash Drive, Headphones, SD Card, micrófono y más sorpresas de Miami Media School, incluyendo un tour personalizado. ¡No esperes más y participa ya! Traído a ustedes por Miami Media School. ¿Te gusta el deporte y la radiodifusión? ¿Siempre quisiste ser parte de un gran espectáculo deportivo? Esta es tu oportunidad. Únete al nuevo programa de difusión deportiva de Miami Media School. En 6 meses aprenderás a escribir, producir y narrar juegos con nuestro exclusivo socio FC Miami City. Comienza el programa de difusión de deportes con nosotros y podrás ser tú quien traiga estas emociones a los aficionados del deporte. Ya me trajeron ahorita mi cafecito cubano para no perder la costumbre y mientras quizás usted también se toma el suyo, le dejo una entrevista muy cómica acá en las calles de Brico por uno de mis colegas que se dio la tarea de investigar ¿se sabe lo suficiente de defensa personal en la ciudad de Miami? Mientras se preparaba este material, les confieso que me encantó. Lo mejor de formar parte de una escuela como esta es recibir el talento de muchísimos estudiantes con sueños e iniciativas de la A a la Z. Les dejo a Roy Matos y sus ocurrencias. Como siempre, amigos, mi nombre es Roy y hoy vamos a estar hablando de lo que es la seguridad acá en Miami. No todo puede ser cómico, también debemos hablar serio. Y para eso estoy acá en el corazón de Brickell, donde les voy a explicar a ustedes y les voy a enseñar un poquitico de defensa personal.
¿Crees, Fabiola, que la seguridad acá en Miami es en realidad segura? No. Aquí en Miami es un poco peligroso, que deberíamos saber un poquitico más de defensa personal, para tener seguridad. Pues yo no vivo aquí, pero yo vengo a visitar a mi hermana una semana y yo veo a todo el mundo caminando tranquilo hasta en la noche, así que no creo. Me siento un poco bien, pero a veces los viernes hay fiesta, hay chicos que toman y son borrachos, ¿no? Sí. Yeah, pretty much feel safe anywhere in Miami, to be honest with you. Just nightlife. I've lived in like New York, the UK, Jamaica, so wherever I'm at, I always try to be, you know, I'm the best, so I'm pretty much good. Okay, acá mis amigos, para los que no hablan inglés, él dijo que él fue karateca en el ejército y no hay problema, él se siente seguro con esto. Okay, today, defensa personal, right? Let's go. Okay. Sígueme. Tírate, queda a pie. Seguro. ¿Esto es un globo? ¿No? ¿Verdad? ¿Son de helio? ¡Un globito! No quiere globito, se asustó. No es cualquier globo, es un globito de helio. Señorita, ¿un globo? ¿No necesita carro con un globo? Quiere balón. ¿Sí? ¿Uno? Entonces por eso vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a aprender un poquitico de defensa personal. ¿Estás lista? Listísima. Ok. Comenzamos así. Así. Y seguimos al lado. Y después como Bruce. ¡Ja! Karate kick, right? Ok. ¡Go! La primera pose de karate va a ser... Right. ¿Te sientes cómoda? No. ¿No? Esto es un deporte que se llama patea al pecho, patea la nalga. 1, 2, 3. ¡Yeah! Creo que estoy hablando un poco diferente. Seguimos una vez más. Comenzamos así. Y grita conmigo, como Bros. Como Bros. ¡Yeah! ¡Yeah! ¿Ready? ¡Yeah! ¡There we go! ¡Yeah! The other way. Sua. Sua. Wah. Okay, bien. I got my ninjas right now. Look at. Sola, para ver si aprendiste. Una, dos y tres. Sia. Ra. Siagara. Okay, y así nos vamos entonces. Recuerda que se estira, que das pie. La chiquita dio pie. Fabiola da pie. ¿Crees que te puedas defender? Sí. En las calles de Miami. ¿Tan oscuras? ¿De dónde eres? De Nicaragua. ¿Eres de Nicaragua? ¿En Nicaragua son oscuras? Sí. ¿Y cómo vamos a hacer entonces en Nicaragua? ¡Ninja! La chica va a hacer... ¡Yeah! ¡Yeah! Y sí, queridos amigos, esta vez estuvimos hablando de defensa personal acá en las calles de Brickell. Recuerde, yo me siento más seguro. ¿Usted se siente seguro? Espero que sí. Fue Roinel, una vez más, en Tírate, que das pie. Si te gusta, vamos, ven. Tú sabes, mi nena, voy a todo eso, no ven. Dale, vente, mami, vente, yeah. Dale hasta abajo. Pégate, mamita, vente, vamos. ¿Te gusta el deporte y la radiodifusión? ¿Siempre quisiste ser parte de un gran espectáculo deportivo? Esta es tu oportunidad. Únete al nuevo programa de difusión deportiva de Miami Media School. En 6 meses aprenderás a escribir, producir y narrar juegos con nuestro exclusivo socio FC Miami City. Comienza el programa de difusión de deportes con nosotros y podrás ser tú quien traiga estas emociones a los aficionados del deporte. Nuestra ciudad siempre se hace eco de diferentes causas a apoyar en la comunidad. Seguro usted también en algún momento habrá participado en caminatas contra el cáncer, la diabetes, el tabaquismo o el Alzheimer.
Precisamente de esta última, quería presentarles a continuación un reportaje, a mi parecer, muy emotivo, de manos de una de nuestras estudiantes de Miami Media School. 44 millones de personas alrededor del mundo padecen de Alzheimer. Si tú también te quisieras sumar a la lucha contra esta enfermedad, puedes anotarte y darte cita a la próxima marcha en nuestra ciudad. Veamos las imágenes. Estamos aquí en el Museo Park para las caminatas sobre el final del Alzheimer. Como podrán ver, han venido mucho personal hoy. Tenemos niños, jóvenes, adultos, es entre animales igual. Queremos luchar contra esa enfermedad tan maligna que es el Alzheimer. Reportó Nareli Silva en Miami Media School. El año 2013 perdí a mi padre al Alzheimer y este año perdimos una tía de mi marido también al Alzheimer. Ya van varios años, nosotros venimos siempre al Alzheimer, que tenemos una señora amistad y entonces que tiene Alzheimer y siempre la acompañamos y ayudando a la organización. Primero que nada, estoy feliz de ver tantas personas y tanta juventud. Participar es importante porque debemos contribuir a encontrar una cura. Y estaba ahorita súper inquieta por presentarles la próxima entrevista, pues a mi parecer mi tierra, Cuba, ha dado grandes artistas, grandes compositores, pero este cantante en particular tengo que admitir que es uno de mis favoritos y quizás favorito de muchos de ustedes también. Es un grande de las letras y las rimas. Nasir Lugo, para muchos conocido mayormente como la voz y director del grupo Moneda Dura, tuvo la gentileza de regalarnos unos 2-3 minutitos a Miami Media School y por supuesto le vamos a presentar además el pedacito de uno de sus temas más gustados de esta última discografía que nos cuenta. Veamos. Hoy nos encontramos con Nasir Lugo, fundador del grupo Moneda Dura. En noviembre de 1997 en la universidad donde cursó estudios de lengua inglesa. En 1999 su tema La Buena Onda llegó al número uno de los 40 principales en España. En el 2007 la revista estadounidense Al Borde incluyó su canción Lola dentro de las 500 del rock iberoamericano. Además, temas como Mala Leche, Al Sudeste y Callejero se convirtieron en favoritas del público cubano. Este es mi nuevo bebé, este es la más reciente producción de Moneda Dura, se llama Nunca Me Fui y ha salido hace bastante poco, salió el 2 de julio y por suerte ha tenido tremenda acogida. La gente, todos mis fans, toda la gente que le gusta Moneda Dura le ha dado un apoyo increíble. Estoy súper contento con eso. De hecho, ahora mismo estamos promocionando el tema Quédate, que es un tema que grabé con December Bueno. No está grabado en el disco con December, pero hicimos un sencillo, porque la verdad es que nos unimos en La Habana, nos vimos y dijimos, oye, yo creo que esto merece la pena hacerle un dúo y salió este tema, que ahora mismo ya estamos en 500.000 vistas en 5 días que tiene el tema y estoy súper contento con eso. Una mirada tuya borra la tristeza si tú sonríes.
si tú me besas. Siénteme que estoy haciendo una trinchera para tu libertad, tu primavera. Siénteme que estoy en la primera fila y que mi corazón de lejos te vigila. Cuando te canses de vivir en el pasado, cuando tus sueños te griten trasnochados, cuando el hambre te cante a cuatro voces, cuando te aburras de adorar falsos dioses. Quédate cuando la luz te espante, cuando el cielo que mires no te alcance. Quédate y borra tu memoria para ser inmortales sin historia. Quédate si el mundo entero miente, si no estás sola pero nadie entiende lo que sientes, porque el tiempo nunca vuelve atrás y tal vez luego te arrepientes. Quédate y déjame robarte, quiero perderme en ti, quiero tocarte, para quemar las naves en tu nombre, para llorar como lloran los hombres, para besar tu juventud desnuda, para que seas feliz llena de dudas. Quédate, quédate conmigo. Despiértate que al mundo le hacen falta flores. Olvídate de lo que te demore. Dedícale más tiempo al aquí y a la hora. Sé menos lo que odias, más lo que te enamora. Y déjame besar la rosa de tu ombligo, que esta vida que tengo es pa' vivirla contigo. Quédate. Nos toca despedirnos, pero solo por una semana. La invitación queda abierta para el próximo viernes a las 8 de la mañana, acá por América TV. No olvide que puede llegar personalmente a nuestra sede y preguntar todo lo que quiera acerca de nuestra escuela Miami Media School. O puede visitar nuestro canal de YouTube, en el que nos mantenemos activos con todos los proyectos diarios que logramos con nuestros estudiantes e instructores. Me voy con este pedacito de reflexión. Hay un tiempo para dejar que sucedan las cosas y un tiempo para hacer que las cosas sucedan. Manos a la obra, mi gente. Los quiero mucho. Hasta la próxima. La mejor manera de encontrar información sobre eventos, música y entretenimiento en Miami es visitando el miaminewtimes.com. Para más información, recuerda visitar www.miaminewtimes.com/promotions/freestuff.